Hola, soy Nani Pérez de Algodón y Papel Detalles y venía a enseñaros un vídeo con el nuevo proyecto que he realizado como DT de Bellaluna Craft. Entonces, para que se vea bien, pues he preferido hacer un vídeo y mostraroslo así un poquito más de cerca porque tiene bastantes detalles que simplemente con las fotos pues no se ven. Entonces, voy a enseñaroslo poquito a poco. Me cuesta mucho trabajo porque son proyectos grandes. Y la verdad es que pesan y a la hora de moverlos pues son un poco más aparatosos, ¿vale? Entonces, esta sería la portada. Está realizada con dos colecciones, con la colección Super Animals y Comic Monster. Bueno, ya sabéis que mi inglés es regular, pero bueno, ¿me entendéis? Entonces, es una mezcla de las dos. Os voy enseñando poquito a poco para que veáis de qué se trata. Es un edificio. He querido rendir un poco homenaje a la Rue del Percebe de Mortadelo y Filemón, que bueno, pues de chica me encantaba leerlo y bueno, es un edificio donde conviven los monstruos. Entonces, aquí encontramos en la puerta pues al perrito guardián que está pidiendo la contraseña a este monstruo que se está intentando colar en el edificio. Aquí tenemos en las ventanas pues diferentes escenas. Una es con la calabaza de Halloween, que lo tiene todo oscuro dentro de su casa. Aquí está la señora Cactus, que bueno, pues ha lavado a los niños y lo ha tendido al sol para que se sequen. Aquí tenemos, bueno, las piedras, las veis que están un poco en relieve con el cartoncito debajo. Aquí en la terraza, que es lo que me pilla ahora más cerca, pues tenemos una piscina con los monstruos bañándose. Tienen su música, su radio cassette. Y bueno, ahí están en la piscina. Y este es el típico cartel, el de Ops. Es el típico cartel que hay en lo alto de los edificios, pues de Nueva York y tal. ¿Vale? Entonces voy a ir girándolo y luego ya lo veremos por dentro mejor. Aquí hay otras ventanitas, pues que tienen otro monstruo. ¿Vale? Aquí están las cacas, que está escuchando música ahí sentada en la ventana. Y aquí está la televisión. Aquí hay otra escena que es bastante graciosa, que es bueno, que el monstruo estaba jugando con los petardos y le ha salido ardiendo la vivienda, entonces está asustado pidiendo auxilio. El murciélago lo está viendo y está asomado a la ventana a ver qué pasa. Y aquí tenemos el garaje, que ahora os enseñaré cuando lo enseñe por dentro. Bueno, sí, voy a enseñarlo ya, voy a sacarlo. Que lo que tenemos es un garaje donde, madre mía, estoy haciendo malabares. Aquí se abre la puerta de cochera y encontramos nuestro álbum dentro, que es un coche. Bueno, vemos el garaje. Si os dais cuenta, en el garaje tiene su línea roja y tal, pues como los garajes típicos. Entonces voy a sacar el álbum porque pesa y me estoy haciendo mixtos para poder colocarlo. Os voy a sacar el álbum y ya lo enseño por dentro. Tanto el álbum como el edificio. Primero voy a enseñar el edificio, ¿vale? Y ahora mostraré el álbum. Bueno, pues el edificio se abre. El edificio lo abrimos por aquí, que tenemos las dos ventanas. El edificio se abre y resulta que es pues una vivienda con diferentes pisos. Y en cada piso vive una familia. Entonces tenemos abajo, tenemos la escuela que le está dando clase a los niños. Aquí tenemos la portería con el perrito guardián. Bueno, están los monstruos, las bombas, la familia Tasty y todo lo demás. La familia Cactus, la Music. Bueno, y aquí veis que en los buzones, que yo no veo, aquí veis en los buzones, veis que aparecen pues en cada piso la familia que vive en cada piso. Esto es sería el portal y ahí es donde aparecen pues donde vive cada familia, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar esto aquí aparte. Yo voy a enseñar el álbum. El álbum realmente no se puede ver muy bien porque lo suyo es verlo en la mesa, porque es un poco particular, ¿vale? Entonces, bueno, habíamos visto lo que es el coche. El álbum es un álbum muy móvil, ¿vale? Habíamos visto lo que es el coche, que es lo que vemos nada más abrir el garaje. Y ahora la particularidad que tiene el álbum es que es un álbum plegado, ¿vale? Yo quería hacer un álbum grande porque la colección lo merecía, pero
como no me cabía en el garaje y no iba a hacer un garaje de 60 centímetros, pues lo que hice fue plegar el álbum, ¿vale? Es una solución para poder meter un álbum en espacio un poco más reducido. Entonces, esta sería la parte de arriba. Y bueno, os voy a enseñar un poquito. Yo la verdad es que no he visto ningún álbum así de este tipo. Y lo que voy a hacer es enseñar un poquito. Bueno, se abre así. Quizás si os lo enseño mejor en la mesa. Porque no podemos. No puedo verlo realmente bien. No puedo ver cómo lo estoy enseñando. Así que vamos a verlo en la mesa, ¿vale? Y ya os lo enseño con todas las pestañas. Antes de ver el álbum, se me cae. Quería enseñaros el resto de proyectos para que sepáis los trabajos que he estado realizando con ella, porque llevo bastantes meses. Lo que pasa es que, bueno, en el verano hemos tenido así un paroncillo y ahora ha sido cuando me he vuelto a reenganchar otra vez. Entonces, el primer proyecto que yo hice con Bella Luna fue, que algunas lo sabréis, fue el maletín este que tenéis. Bueno, por cierto, tenéis todos los vídeos en mi canal para poder realizarlo, y tenéis dentro de la cajita de información, tenéis todos los links a los materiales que he utilizado, que os llevan directamente a la tienda para que podáis comprarlo y no tengáis que estar buscando los materiales, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Esto es un cajoncito, que ya lo sabéis, y aquí se abre. Madre mía, qué trabajo me está costando. Aquí se abre. Bueno, voy a ponerlo aquí en la mesa porque es que realmente pesa, ¿eh? Bueno, aquí se abre. Aquí se abre esta parte de aquí. Aquí tenemos un midori. Y tenemos dos alas que se abren aquí con cajoncitos y tal. Y bueno, aquí he metido un cazamariposa. Aquí he metido las fichas de la colección, que son los marcos para que pongáis, pues, los insectos. Pero bueno, vosotros ponéis fotos. Aquí tiene su cajoncito. Y nada, este fue el primer proyecto, que fue un proyecto enorme, me llevó muchísimo tiempo. Bueno, y el Midori, ya lo viste y os lo enseñé. De todas formas, como ya os digo, en mi canal tenéis todo el proceso que está grabado, ¿vale? Entonces, voy a dejar esto aparte y os voy a enseñar el siguiente trabajo. Esto fue, a ver si puedo cogerlo, perdona, una tabla que hice con la colección Steampunk, ¿vale? Ellas nos mandaron un material que era la tabla y algunos productos que nosotros les pedimos para realizar el proyecto, ¿vale? Entonces, como veis, está mi amiga la rana, que está ahí esperando a que le nieve. ¿Veis? Que tiene, no sé si se ve bien, si se aprecia bien los brillos. Tiene bastante brillo el proyecto. Y bueno, está un poco, como es steampunk, está un poco mezclada con engranajes, muchísimas texturas. Y bueno, no se aprecia muy bien, pero en la foto sí podéis verlo, que tiene bastante brillo y quedó muy chula. Así que este es el segundo proyecto. Y el tercer proyecto fue este álbum de hadas, ¿vale? Que viene sobre un atril. Un atril de cartonaje, y este fue el segundo proyecto que hice, que, como os digo, también tenéis todos los enlaces de los materiales directamente a la tienda en la cajita de información, ¿vale? Ahí veis que se queda la llave. Le eché un poco de glossy para que brillara. Y bueno, la colección es preciosa y me gustó muchísimo hacerlo. Y ahora sí que voy a poner la cámara para que veáis desde arriba y os pueda enseñar el álbum del proyecto de Comic Monster. Lo acabo de terminar y estoy deseando coger la siguiente colección porque es preciosa. Ya la tengo aquí, me ha mandado todo el material. Y la siguiente colección es preciosa, que es la de Fantasy Kingdom. Bueno, mi inglés, ya sabéis. Y nada, entonces con esa voy a ver lo que el proyecto que voy a hacer. Todavía no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no lo voy a contar. Entonces, espero que os guste, lo mismo que espero que os haya gustado este. Es un proyecto muy divertido y la verdad es que para hacerlo para los niños, pues es genial. Si no queréis poner en lo que son los pisos los monstruitos pegados con el acetato como van, los podéis decorar las paredes y dejarle al niño libre los casilleros de los pisos
para que pueda jugar con sus muñecos propios. Bueno, lo dicho, que os voy a enseñar el álbum desde arriba y veréis que es un álbum muy curioso, está súper gracioso. Y nada, que espero que le deis a la campanita, que compartáis el vídeo, que sepáis que voy a seguir haciendo proyectos con ella, que son un amor. Y nada, que estoy súper contenta y a seguir. Así que bueno, un besote y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Bueno, os voy a enseñar el álbum. Lo tenemos aquí. A ver, como he dicho, es un álbum bastante móvil. Y os voy a enseñar. A ver, me voy a sentar. Os voy a enseñar un poquito más detenidamente. ¿Vale? Aquí tenemos el coche, que es lo primero que se ve cuando entramos al garaje. El boom, el oh my god. Y como he dicho, es bastante móvil. Entonces, se pliega así para atrás y entonces tenemos el álbum para poder guardarlo. Bueno, pues os lo voy a enseñar por dentro. Por dentro, pues veis que es cada parte es independiente. Aquí tenemos unas tarjetitas en unos bolsillos oblicuos, que esto sería, bueno, pues las contraportadas. Y ya tenemos tres hojas en cada parte. No le he puesto más porque realmente al plegarlo me daba un ancho que ya no me dejaba meter más en el garaje. Si queréis hacerlo así y queréis hacerlo este tipo de álbum sin hacer lo que es la caja, pues podéis hacerlo y bueno, entonces podéis agrandarle el lomo y meter muchas más páginas. Bueno, os voy a enseñar lo que son los sobres, la solapa. Aquí tenemos una tarjetita, son iguales la de abajo y la de arriba, van en orden y son iguales las dos. La he hecho de dos en dos con diferentes modelos. Aquí va una tarjetita y aquí tenemos la vaca con la moto. No, con la moto no, es una apisonadora, ¿no? Una cosa de estas que rompe el asfalto, un martillo hidráulico. Bueno, y se abre así. Y se abre para acá. Va todo con imanes, ¿vale? El álbum tiene bastante capacidad a pesar de ser tan pequeño. He utilizado entre el proyecto y el álbum, he utilizado dos colecciones pequeñas y una grande. Quizás haya utilizado algún papel de una segunda grande, pero no importa porque como me han sobrado papeles de la grande, podéis cambiar los dibujos y los diseños a la hora de colocarlo. Con una colección grande y dos pequeñas tenéis de sobra. Así que aquí viene otra pestaña que abre así y así, ¿vale? Y por este lado tenemos un bolsillo con una tarjeta. Y esta última abrimos así y abrimos así, ¿vale? Y aquí tenemos otra pestaña para colocar más fotos. Y esta sería la contraportada ya. El de arriba es exactamente igual. Lo abrimos así y así. Este va así. Por aquí la tarjeta. Este es el cierre, es así. Y este va al revés que el de abajo. Abrir la pestaña para este lado. Y las dos tarjetas. Bueno, y esta sería la parte trasera. Así que os voy a subir todos los enlaces de los vídeos del proceso de cómo lo he realizado todo, tanto el edificio como el álbum, para que podáis hacerlo. Y como os digo, os viene los materiales, os vienen en la cajita de información. Bueno, que nada, que ya sabéis que tengo algunos más proyectos como de té de Bella Luna Craft, que seguiré trabajando con ella. Y que me viene muy bien que compartáis el vídeo, que le deis a la campanita, que os suscribáis. Y nada, que seguiremos viendo por el canal. Y ya está, que un besote y que nos vemos pronto. Venga, chao.